Muy buenos días a todos. Profesor, buenos días. Hola, muy buenos días, Juanita Builes. ¿Cómo amaneces? Profe, buenos días, soy Juan David. Hola, Juan David Cabulla, buenísimos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneciste? Súper bien, ¿sí ves? ¿Necesito cuaderno? Ah, no, no necesitas cuaderno. Eventualmente trabajaremos alguna actividad en donde tengas que escribir en algún cuaderno, pero puede ser en cualquier cuaderno que tenga hojas. No, no quiero que vayas a comprar un cuaderno para informática porque realmente no lo utilizamos así. Cantidades, ¿no? Sí, así que bueno, bienvenidísimo. Hola, muy buenos días, ¿cómo amanecen? Julián Andrés Patiño, buenos días. Y si tampoco se aparece. Anita Giraldo, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen mis muchachos? Hola, Evelyn Sofía Mora Vázquez. ¿Cómo estás? Bien. Excelente. Qué hermosa que estás. Bienvenida. Johan Perilla, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué más de cosas? ¿Qué me cuentan? Bien. Bueno, súper bien. Me encanta eso, muchachos. Bienvenidos. Estoy esperando aquí que llegue. Esperemos recibir hoy un poquito más de estudiantes. Y nada, hoy tengo muchas cositas bonitas para ustedes. Hola, Helen. Helen, hola, buenos profe. Días. Hola, Emily Franco, qué alegría verte, qué belleza de niños. Hola, José. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar. ¿Cuántos? Hola, profe. ¿Cuántos quedamos? Hola, muy buenos días, Dana. ¿Cómo amaneces? Paola Castillo, bienvenida. Profe, es Valerie, ya le cambio el nombre. Valerie, no te preocupes, aquí te puedo colaborar. Valerie, con Y, ¿no? Valerie. Sí, señor. Listo, Valerie, qué bella, ¿cómo estás? Buenos días a todos los papitos también que están ahí con los niños. Buenos días, profe Camilo. Bien, sí, señora. ¿Dónde estás? Te veo como aguantando calorcito. ¿Sí? Ah, bueno. Es que nos tocó venirnos unos días a tomar calor. Ah, bueno. La mayor, profe. Sí, es que un bebecito. Ah, caramba. Todo se supo un, ya. Un tironcito blanco. Ay, Dios. Bueno, profe. Bueno, comenzamos. Listo, aquí ya estaba respondiendo. Bueno, se me conectaron 14 estudiantes, se va componiendo este curso. Qué chévere, qué alegría. Este es el curso primero. Son 17 ya, wow. Bueno, ya va mejorando ahí con la bendición de Dios. Vamos, van llegando los compañeros. Bueno, ¿quién es nuevo que no haya visto yo? Bueno, para mí todos son nuevos. Ya la clase pasada nos conectamos con Emily Franco. Ya habíamos hablado con Valerie. Ya no, profe, porque yo no pude. Con Alejandro. ¿Quién dijo que no? A ver, había visto también a Julián Andrés y sus gestos. Mírenlo, ahí está súper feliz. Eso me encanta, a mí me gusta verlos porque los veo contentos y me contagio esa alegría que ustedes tienen. ¡Profe! ¡Merali! ¡Hola, Merali! ¡Profe! ¡Hola, dime, profe! Tomás. ¡Hola, Tomás! ¡Hola, buenos días, Merali! ¡Bienvenida! ¡Hola, profe!
¿A quién no conozco? ¿Quién no me conoce? ¿Quién no me había visto? ¿Quién no estuvo la vez pasada? Gabriela Galeano, también la vi. También vi a Alejandro, a Johan Perilla, también nos encontramos. Juan David Cabulla Gallego, ¿sí es Juan David o solo Juan? Juan. Bueno, Juan, y tengo a Juan Pablo Gallego. Bienvenido, Juan Pablo Gallego. Helen Arias, hola, Helen. ¿Sí nos habíamos visto? Profe, Juan David. Profe, disculpa, Juan David Cabulla. Juan David, ah, es Juan David Cabulla, listo, ¿no? Vale. No, no, sí, señora, tranquila, su merced. Y Evelyn también. Cuando tú pones la cámara de Bob Esponja. Ay, la cámara de Bob Esponja. ¿Por qué es la cámara de Bob Esponja que está más chistosa y por lo que es la gafa que tenía así? Listo, ahorita me las coloco. Amy Kitian, buenos días. Amy, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, profe. Bienvenida, mi corazón, a este espacio. Profe, ¿qué tenía ese micrófono apagado? Cuando aún no sé qué hacer ese principio. Y te dije yo. Ajá, bueno, listo. Bueno, vamos a comenzar, mis amores. Hoy tengo varias cositas para ustedes. Vamos a trabajar. Pero lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra super oración. Buenos días. Hola, muy buenos días. Mariana Medina, ¿qué le pasó? Salomé. Ay, perdón, ¿por qué estás triste, mi amor? Cuéntamelo todo. ¿Qué te pasó, Salomé? ¿Qué pasó con Salomé? Ay, pues yo tengo el particular. No llores, mi vida. Vamos a hacer una oración para que no estés triste. Y vamos a comenzar ya mismo. Bueno, espérate que yo voy a poner la musiquita para hacer nuestra oración. Aquí ya está y la voy a compartir con mis pollitos favoritos. Los niños más bonitos de Colombo son ustedes, ¿sí sabían eso? A ver. Ah, bueno, me encanta que lo sepan. No, ¿y qué le pasó a Salomé? Gracias, profe. Listo. Espérate, voy a silenciar un momentico por ahí, que hay un microfonito abierto. Listo. Entonces, manito acá. Manito acá. Unimos nuestras manitos. Danita, mi vida, te voy a dejar el micrófono cerrado porque está hablando muy duro tu papito y todos lo escuchamos aquí. Ya, ¿no? Ya ahorita lo abres, ahorita lo abres. Vamos a hacer la oración, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Manito aquí, manito acá. Unimos nuestros manitos y comenzamos. Listo. Papito Dios, te damos gracias por estar aquí, por poder compartir con estos 16 estudiantes maravillosos que hoy se conectan. Te damos gracias, Señor, por la vida de Juan Pablo, de Juan David, de Ana Giraldo, de Tomás, de la hermosa Helen, de la hermosa Emily, de Yojita Perilla, de Alejandro, de Julián Andrés, de Merali, de Gabriela, de Evelyn, de Amy, de la bella Salomé, que no esté más triste el día de hoy, de Valerie, de Juanita. Le damos gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos y sus familias. Te pedimos que nos protejas y nos cubras de todo mal y peligro, que protejas a nuestros papitos al salir, pero también al entrar, de todo virus que nos ha robado un poquito de felicidad. Pero sabemos que confiamos en ti y ponemos nuestra vida en tus manos. Te pedimos hoy, Señor, y te damos gracias por nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y te pedimos que pongas palabras bonitas en nuestra boca y cosas hermosas en nuestro corazón. Y que no estemos tristes, como lo está Salomé, pero ya secó sus lágrimas y ya va a estar feliz. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¡Listo! ¡Súper bien! Ya comenzamos bien. Hoy les tengo varias actividades. Vamos a mirar. Espérate, pauso aquí. Ah, bueno, voy a tomar la fotico de la asistencia también. A ver, espérate, yo me pongo la que el fondo de bikini se llama donde vive Bob Esponja, ¿no?
Me voy para fondo de bikini, a ver dónde está el fondo de bikini. Ahí está. Ya llegué a fondo de bikini y vamos a... Ah, bueno, ustedes también les gusta ver, vamos a ponernos un filtro bien chévere. Bueno, hoy me quieren ver como conejo, listo, conejo, listo el conejo, mira, ahí está su conejo. Entonces. Una vaca. Dime. Una vaca. Listo. Papi, dijo, profe, quiero con la cabeza de Steve. Bueno, ahorita ya, ya me pongo otra cosa. Listo, vamos a tomarnos la foto de la asistencia. En tres. A ver, hagan su mejor cara en cámara para la foto de la asistencia. En tres, en dos, en uno. ¡Eso! Quedamos espectaculares. Vamos a mirar cómo quedamos en esa foto. A ver... Vamos a escribir aquí la asistencia. Hoy estamos, ¿a qué día estamos hoy? Ayúdenme, chicos, ¿qué día es hoy? 16. 16 de febrero. 6 de febrero. 16 de febrero. Ok. Del 2021. Listo, y mira. Mira la foto, nuestra foto, ¿cómo quedó? ¡Ah, wow! Bueno. Juan Pablo se iba quitando la foto. De resto, mira, Salomé quedó hasta alegre y todo. Ah, qué rico que podamos contribuir. Listo, súper bien. Vamos a comenzar con SPK, su presencia Kids, teatro. Teatro de su presencia Kids. Y vamos a trabajar una actividad, una guía de trabajo, ya la vamos a ver. Guía de trabajo. Vamos a plantear un primer trabajo bien bonito. ¿Listo? Vamos con teatro. ¿Han visto teatro de su presencia Kids alguna vez? No. ¿No la han visto? Bueno, les voy a contar un poquito sobre su presencia Kids. Es un ministerio cristiano para niños muy bonito. Lo van por internet los días sábados y domingos en el canal de YouTube de la Iglesia de su Presencia. Pero más que el tema, nos enseña cosas bien bonitas. José, que estoy con mi abuelita. Ah, bueno, y el teatro es muy, muy, muy interesante, muy bonito. Entonces, ya les voy a poner teatro en un minuto. Deben tener sus micrófonos silenciados. Mientras reproduzco el teatro, voy a poner un bigotico más bien. Mientras reproduzco el teatro... voy a pausar la grabación porque por derechos de autor no puedo grabar la reproducción de esto. Entonces voy a pausar la grabación. Pero grabación. Porque aún sigues con ese bigote, profe. Ese es mi bigote. Yo me puse el bigote del señor con mi cabello. Okay. No tenemos que decir un bigote como listo. Vamos a... Dijo mentiras. Dijo ah, bueno, que había dijo un tranco de caballos que pintaban. Eso, sí. Que eran trancos de caballos y que tenía cuántas medallas, que se había ganado cuántas medallas. ¿Quién? Es que 400, dices que 400 medallas. Yo le he dado nada yo. 400 medallas. Ok. ¿Y qué opinan ustedes de las mentiras? ¿Qué opinan de las mentiras ustedes? Que no, Exacto, hay que decir siempre la verdad. ¡Quiero decir tantas mentiras! Ah, bueno, sí. ¡Le daron a Dios! Sí, ahí decía que a Dios no le gustan las mentiras, entonces. Y a Dios no le gustan las mentiras. No es. ¿Y por qué se enoja? Ajá, Dios. ¿Por qué se enoja? Dios se enoja cuando decimos mentiras. Bueno, súper bien. ¿Les gustó el teatro? Entonces sí les gustó el teatro, ¿sí? ¿Les pareció chévere? Sí. Ah, bueno, todas las semanas les voy a traer el teatro, ¿listo?
Bueno, profe. Todas las semanas bueno. Nos va a poner el teatro para que aprendamos algo nuevo. Son historias muy bonitas y muy corticas. Y nos van a alegrar un poquito la vida. ¿Listo? Les voy a mostrar, lo silencio un momentico porque hay un poquito de ruido. Les voy a mostrar la actividad que va con este teatro. Bueno, vamos a mirar la actividad del teatro. Lo que pasa es que la vi un poquito larga, pero vamos a mirar. Vamos a mirar la hoja de trabajo. Se llama, es una hoja de trabajo que dan para hacer junto con el teatro. A ver dónde está. Vamos a buscar la hoja de trabajo de su presencia, kids. A ver dónde está la hoja de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, vamos a mirar si es que la vez pasada hubo muchas actividades. Creo que esto. Listo. Entonces, bueno, les voy a pasar esta hojita. Ahorita voy a tratar como de. Son solo estas dos. Listo. Hay una hojita para los niños y hay una hojita para las niñas. ¿Listo? Lo pueden dibujar, no necesariamente lo tienen que imprimir. Lo pueden dibujar, no pasa absolutamente nada. El teatro siempre va acompañado de una actividad. ¿Qué actividad tiene esta hojita? Dice, bueno, ahí dice, es mejor decir la verdad. Lo que voy a decir es la verdad, no me gusta hablar mentira, dice la Biblia. Entonces, fíjense que el niño que tiene la boca como... ¿Cómo le ven la boca? Está sucio. Está sucia. Y está sucia la boca porque comió chocolate y además porque de pronto por ahí dijo mentiras. ¿Listo? Mentiras. ¿Puede dibujarlo? Si quieren lo pueden dibujar o lo pueden imprimir y lo completan. Ahora, ¿qué tienen que hacer acá? Bueno, profe, gracias. Es que quería saber. Listo, no te preocupes. ¿Qué tienen que hacer acá? Miren, tienen que recortar esta boquita y la recortan y se la pegan aquí encima para que el niño quede contento, porque el niño está ahí como triste porque dijo mentiras. Además, le quedó esa boca sucia porque dijo muchas mentiras. Profe, ¿listo? ¿Pero están ahorita en clase? No, eso lo hacen en la casita. Es de tarea, ¿sí? Sí, tarea. Okay. Yo les comparto el archivo, el documentico en PDF y todo el rollo para que lo puedan imprimir o lo puedan dibujar. ¿Listo? Okay. Entonces, ok. Entonces cogemos solo el de niñas, ¿sí? Listo, sí. Listo, profe, gracias. Ojo, a veces, chicos, no, pues pueden hacer el niño y los niños y hacen la niña y las niñas. Les voy a mandar ambos, ¿no? Porque el de las niñas es rosadito y moradito. Gracias, profe. Ok. Entonces, a veces los niños dicen mentiras porque piensan que los van a regañar, ¿será? Regañar. A veces porque lo van a regañar o los van a castigar. Mira, ahí está, ¿cierto? De pronto los van a castigar o los van a castigar o porque se llenaron de, porque les dio una palabra que comienza por M. Le dio, se asustó, le dio miedo. Le dio miedo, entonces dijo una mentira. Listo, de eso se trata, de completar estas frasecitas. Y bueno, le dio miedo. Listo, súper bien. Lo que les voy a decir es la verdad. Bueno, es que no sé, esta guía está muy rara hoy. Dime. Es que yo no tengo esto, o sea que yo no tengo este libro. Ah, no, yo les mando esto en, les mando esto a Edmodo, ¿listo? Listo, esta es la, yo les mando esto a Edmodo, a los niños les mando esto y a las niñas les mando esto. Yo lo mando por Edmodo, ¿listo? Bueno, esa es la primera parte, de nuestro trabajo, ¿listo? Entonces, yo lo arreglo porque ahí hay unas cositas que tengo que arreglarle. Y vamos a hacer eso, listo. Bueno, vamos a mirar algunas de las actividades que hicieron la vez pasada. Yo les pido disculpas porque me compliqué un poquito con las actividades de ustedes y casi no les puedo enviar. Pero vamos a mirar
A ver qué fue lo que puse y qué entregaron ustedes. Creo que nomás tocaba mirar un videito. Era el videito de la tecnología. Y les puse un video más chévere, ¿no? Les puse un video más chévere. A ver qué me perdí. ¿Dónde está? Primero, no lo veo. Acá está. Listo. Entonces yo les compartí un videito. ¿No lo pudieron ver? Puse dos trabajitos. Me entregaron 8 personitas. Bueno, vamos a mirar este video y ya vamos a mirar la tarea cuál era y a ver cómo les fue. Vamos a mirar esas tareas que me entregaron. Es muy frecuente que escuchemos que la tecnología nos deshumaniza, es decir, que nos despoja de las características que nos hacen humanos. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Y nos hace menos humanos? Relacionamos la palabra tecnología con cosas muy nuevas, generalmente electrónicas, pero se trata de un concepto muy antiguo. Tecnología es una palabra de raíces griegas. Tecné significa arte u oficio y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. La aplicación de la tecnología nos permite, por ejemplo, desplazarnos más lejos y más rápido, aplicar más fuerza con menos esfuerzo, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas pequeñas, verlas grandes, hacer llegar nuestra voz muy lejos y escuchar lo que está lejano. Recordar cosas que podríamos olvidar. Inventar nuevas tecnologías. Hasta los inventos más humildes y rústicos son aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿un lápiz, una bicicleta, una computadora o un videojuego nos deshumanizan? Primero tendríamos que preguntarnos qué tenemos los humanos que no tengan muy desarrollado otros seres. Para empezar, a diferencia de otros animales que se adaptan a su entorno o perecen, los humanos somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades o gustos. ¿Es eso lo que nos hace humanos? La discusión es filosófica y profunda, pero podemos estar de acuerdo en algunas características que los seres humanos hemos desarrollado más. El razonamiento, muy vinculado a un lenguaje complejo que nos permite pensar y comunicar ideas abstractas. Gracias al lenguaje podemos discutir acerca de eventos pasados, posibles futuros, incluso imaginarios. El lenguaje en sí mismo es una tecnología y la escritura que nos permite conservar ideas para futuras generaciones es también una tecnología. La moral y el derecho, el ponernos más o menos de acuerdo en qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Sabías que uno de los primeros ejemplos de escritura de la historia es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de leyes escritas en Babilonia alrededor del año 1700 a.C. El arte. Esas actividades que nos permiten expresar y compartir emociones e ideas, como la danza, el teatro, la pintura y la escultura, están profundamente asociadas con aplicaciones de la tecnología. La guerra. Somos la única especie que, gracias a las tecnologías para matar, es capaz de extinguirse a sí misma. Así pues, resulta que la tecnología más bien es la que nos ha humanizado, para bien o para mal. Pero al final, no es la tecnología en sí misma la que nos transforma, sino el uso que hacemos de ella, ya que solo es capaz de potenciar nuestras propias habilidades. Como dijo el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, aquello tuvo el efecto que por general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos. Ni el mejor procesador de texto puede hacernos buenos escritores. Una calculadora científica no nos hará inteligentísimos matemáticos. Una sofisticada tableta de dibujo no nos convertirá en artistas. Finalmente, la tecnología nos permite hacer con más efectividad, eficiencia y precisión aquello que ya sabemos hacer. Por eso, la mejor manera de aprovechar las tecnologías es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Curiosamente. Los que no habían visto el video, ese fue el video que nos habla de la importancia de la tecnología.
Entonces la tecnología no es un computador ni una tableta. Sí son tecnología, pero la tecnología viene desde los antepasados, desde la creación de las herramientas hasta la ropa que utilizamos para vestirnos. ¿Por qué creen que nosotros nos ponemos ropa y no andamos sin ropa? Por ejemplo, para que no nos dé frío, ¿no es cierto? Porque imagínense uno sin ropa, qué frío. ¿Cierto? Entonces nos ponemos la ropa para que no nos dé frío, para que estemos protegidos del sol, de la lluvia. ¿Listo? Es una tecnología. Tenemos un celular para podernos conectar por Zoom, tenemos internet. Todo eso hace parte de la tecnología. En definitiva, la tecnología nos hace la vida más fácil. Pero, así como decía en el video, el ser humano es el único animal que piensa, que razona, que tiene buenas ideas. Porque ningún perrito se ha inventado algo, ni ningún chimpancé se ha inventado algo. Todo se lo ha inventado el ser humano. Listo. Yo había puesto una tareita. Vamos a ver cómo les fue con las tareas. ¿Alguien tuvo dificultad? Vamos a mirar, me entregaron 8 tareitas, vamos a verlas rápidamente. Muy bonitas, mire, Helen me manda 2 fotografías en donde tocaba encerrar con un círculo que hace referencia a las TIC, ¿listo? Que también está explicadito en la guía. Y las TIC son las tecnologías que nos permiten comunicarnos a través de internet con medios electrónicos. ¿No tienes esta? Bueno, Helen, te felicito. 5 para ti. Vamos a mirar el trabajo de... Gracias, profe. Listo, mi amor. De Miquela Díaz. Miquela me entrega estos dibujitos. Mira, aquí encierra con un círculo. Muy bien, Miquela. Pero profe, yo no lo hice porque yo no sabía que íbamos a hacer eso. No te preocupes, si no lo hiciste... Ah, bueno, acá, ah, bueno, ya hizo hasta el rompecabezas que estaba en la guía, Miquela, excelente trabajo. Gabrielita me entregó 2 hojitas. ¿Puedo realizar y te lo puedo mandar? Claro que sí, mi amor. No puedo hacer el rompecabezas, ese yo lo hice. Sí, bueno, es una actividad que estaba ahí en línea, pero no hay ningún problema. Gabrielita, muy bueno tu trabajo, te felicito. Juan Pablo me entrega también su tarea y me colorea los elementos que hacen parte de la tecnología, lo que es tecnología, lo que son las TIC, y me dibuja unos elementos TIC que hay en su casa. Está el televisor, el celular y el computador. Muy bonitos tus dibujos, Juan Pablo. Y aquí me colorea lo que hace parte de la tecnología. Pero te faltó, ¿sabes cuál te faltó? La máquina. La máquina también hace parte de la tecnología. La máquina es tecnología. Claro que no, sí. No sabía, profe. No te preocupes, ahora lo sabes. Pero es que yo veía que era de juguete. Ah, profe, mira. Profe, mira. Listo, Evelyn Sofía. Espérame, ya te miro, ya te miro. Este es el trabajo de Evelyn Sofía. Bueno, ella ahí achicó como todo un poquitico para que cupiera en una hojita. Y bueno, súper bien también. Ahí ahorrando papel. Muy bien, Evelyn Sofía. Muy buen trabajo. Merali. A ver. Vamos a mirar. Ella hizo el rompecabezas. Acá me coloreó y me dibujó un televisor, una tableta y un computador ahí conectadito. ¡Qué bonito, Merali! Bueno, esta primera hojita no hay necesidad de imprimirla. La próxima hace parte de la fundamentación teórica. Esta no hay necesidad de imprimirla para la próxima. Solo las actividades. Y acá está coloreadito. ¡Wow! ¡Qué bonito trabajo, Merali! 5 para ti. Julián Patiño, veamos. Ah, wow, mira, él me coloreó. Ah, no, es que la imprimió a color. Estas primeras hojitas con la teoría, no es necesario que las impriman para que no malgasten ahí como la tinta, pero este está muy bonito, y este está genial.
Te felicito, Julián. Muy buen trabajo. Y tenemos el trabajo de Johan Perilla. ¿Listo? Vamos a mirarlo rápidamente. Entonces, la próxima no impriman la primera hojita o las primeras hojitas con la teoría, solo las actividades para que no malgasten recursos. Muy bien, muy bien. Aunque solo echaste grises, todo es gris. Profe. Dime. Profe, es que yo lo hice, pero ¿sí? No me recordé que lo tenía que subirla en modo. Ah, no te preocupes. Bueno, y hablando de eso. No la vi y yo no lo hice. Vale, no pasa absolutamente. La próxima semana lo envío porque yo no lo hice y lo hago. No te preocupes, no pasa absolutamente nada. Profe, mira cómo lo hice. Ah, lo tienes ahí. Espérate, vamos a destacarlo para todos. A ver, déjanos ver los dibujitos. ¡Wow! Muy bien. ¡Qué buen trabajo, Tomás! Muy bien, súper bien. ¡Qué bueno! Yo me dio cuánto me saqué. No, 5. Tomás, tienes que tomarle un par de fotografías y me lo subes a la plataforma. No, ahí le pides el favor a tu papito que te haga ese favor. Pero súper. No sé si han tenido alguna dificultad con las tareitas de Edmodo. Yo la envié tarde. Además, también asumo mi responsabilidad porque el martes pasado estaba como un poquito indispuesto. Estaba como enfermito, entonces me costó mucho la clase y se me olvidó. Bueno, en fin, me demoré unos días subiéndole la actividad. No vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Dime, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo tienes esos stickers? Dime. Esos stickers de esto, lo que se ve en pantalla. Se llaman filtros. Los filtros vienen con Zoom para computador, ¿listo? Ponte en una vaca. ¿Una vaquita? No, ¿será que sí? Me pongo una vaca. Bueno, soy un tigre con gafas por el momento. Entonces. Profe, ponte la cabeza de Steve. Listo, ya ahorita vamos a. Dime. Profe, pero esos filtros solamente los puede sacar su merced o también a los niños. Cualquier persona los puede sacar en el computador. Ya te voy a mostrar cómo. Les voy a enseñar ya que me hicieron la pregunta. ¿Listo? Ay, gracias, profe. Ahora, listo. Entonces. Ponme cuidado, póngame en cuidado acá en la pantalla. Entonces, ustedes, esta es su reunión, ¿cierto? Bueno, esta es una explicación más como para los papitos, pero pues he visto que no a todo el mundo le funcionan. Entonces, ¿encuentran ustedes la cámara? ¿Listo? Escúchenme un momentico. Está la pantalla, ¿listo? Está la camarita donde ustedes activan y desactivan su cámara. En esa camarita, hay un botón chiquitico. En ese botón hay una opción que dice... seleccionar fondo virtual y también hay una opción que dice seleccionar filtro de video, ¿listo? Entonces, paso uno, se los voy a poner paso a paso. Primero. Es que quiero me quiero poner un de. No, yo que eso está en computador. Oh my god. Sí, pero sí en el computador. Pero no, bueno, a ver cómo los... Listo, el paso uno es tocar el botoncito que está al lado de la cámara de video. Ya te escucho, dame un segundo. El paso dos es seleccionar el filtro o el fondo virtual. ¿Listo? Está ahí. El paso dos sería ese. Y el paso tres puede ser el filtro. ¿Listo? Ahora... ¿Cómo lo colocan? Entonces digamos que ya, ustedes le dieron clic en el fondo virtual. A ver, yo lo voy a poner un momentico. Entonces le dan clic en el fondo virtual y cuando le dan clic allí, les va a aparecer, ya les voy a mostrar otra vez que les va a aparecer algo como esto.
A ver, lo pego acá para que se vea. Listo, cuando ustedes le dan clic en fondo virtual o filtro virtual, les va a aparecer acá unos fonditos virtuales. Hay computadores en donde estos fondos no salen. Entonces ustedes pueden poner cualquier imagen. Ahí hay un botoncito con un signo más que les permite colocar cualquier imagen que ustedes quieran. Entonces pueden poner cualquier fondo, ¿listo? Ya, eso están los fondos virtuales. Ahora, si lo que quieren es ponerse así cara de tigre y demás. Mira mi fondo, estoy ya. Eso, ya Juan Pablo está en el espacio. ¿Listo? Ahora, si lo que quieren es poner el filtro, entonces hacen lo mismo, pero seleccionan la opción de filtros y les va a salir algo como esto. A ver, les muestro yo acá. Listo. Profe, estoy en celular. No, el celular no los deja hacer esto. Esto solo es para computador. Sino que me hicieron la pregunta de cómo, pero de pronto algún día estás en computador, pues lo puedes hacer. Y el filtro es exactamente lo mismo. Escoges el filtro y te van a salir todos estos filtricos. Hay varios filtros, simplemente escoges uno y ya vas a salir así como aparezco yo ahí. Bueno, espero que lo puedan hacer en computador, en profe, celular, dime. Perdóname, esto, por lo menos en este caso, en este celular, en este computador no sale ningún filtro y yo le doy en el más, pero de ahí, ¿hacia dónde lo lleva uno? O sea, a veces no salen los filtros, entonces toca hacerle una actualización al Zoom, pero entonces eso se hace de afuera. Para hacerle una actualización a Zoom, pues no es nada difícil tampoco. Papi. Escribes en Google actualizar Zoom, así, actualizar Zoom para PC. Actualizar Zoom, listo. Y te metes en el primer enlace que te aparezca y ahí te dan varias opciones para actualizar Zoom. Te dan como unos enlaces. Mira acá, a ver, te lo señalo. Acá te dan como unos enlaces para descargar la última versión y ya lo actualizas y aquí ya te sale como para instalarlo. Obviamente que para instalarlo y demás toca salir de la reunión. Entonces lo actualizas y ya te deben salir los fondos o los filtros. No siempre funciona en todo lado. Listo. En todo lado no funciona. Hola, señor Perilla. Ay, este es Perillita chiquito, Johan Perilla, es hermano de Osquitar. ¿Qué hubo, Osquitar? Hola, hola. Hello. Dime, Valery. Bueno, voy a explicar la última. Porque ella quiere, pero no le sale. Entonces me toca, cuando toca, termino clase, actualizarlo exacto. Para ver si le sale. Actualizar y probar que se actualice. Dime, preguntas. A mí te tocó. Toca ahí que prueben. Yo dejo igual este video colgadito. Ustedes miran lo que expliqué y lo tratan de hacer. Si no, la próxima clase les doy otra opción también para que puedan poner cositas. Por ejemplo, hay otra herramienta que se llama YouCam. Y con YouCam también se puede hacer algo parecido. Ah, bueno, no lo tengo yo aquí en este momento así. YouCam. Entonces con YouCam puedo salir yo con cara de oso, pónganle cuidado. El YouCam también es chévere, también es bien bonito. YouCam, pero se me perdió ahora el YouCam. No, me fui, me perdí. Ay, auxilio, ¿dónde estoy? YouCam. Estoy en YouCam, pero se me perdió. Se me perdió el YouCam. Espérate, me vuelvo a poner mi otra camarita. Profe, ¿cómo se escribe? La próxima clase, les voy a mostrar a ver cómo se escribe. El YouCam es otra aplicación externa que funciona con Zoom. Se escribe así, YouCam. YouCam. Esa es la paginita YouCam. Y la pueden descargar gratis. Así se escribe. Gracias, lo descargan. Profesor, y sí, me gustó. La niña está desde hace rato.
una pregunta y usted no le contesta. ¿Quién está preguntando? A ver, buenas tardes. Sí, señora, te escucho. Profe, de los fondos se pueden pintarle. Dime, Gabriela, ¿de los fondos qué? Que si los fondos se pueden en tablet. ¿En tablet? No, creo que no. Solo están disponibles para computador. Aunque voy a averiguar bien, Gaby, y te cuento la próxima. Bueno, les voy a explicar lo último que vamos a trabajar el día de hoy. La última actividad, antes tenemos un trabajito que es el de su presencia Kids. Ah, bueno, les iba a preguntar si tuvieron dificultades para entregar las actividades por el modo, si de pronto no saben, o si tuvieron algún problema para subir la actividad en el modo, de pronto los papitos, la pregunta, si requieren alguna explicación adicional, con muchísimo gusto. Sí, profe, yo como no conozco bien la tecnología, entonces se me dificultó y por eso el niño no me pudo hacer la tarea. Marcela, ya descargué Emod. Emod, sí, señora. Sí, ese ya lo descargué y ahí sí pude mirar la guía y todo, pero no. La tarea se la pude, o sea, el mensaje sí lo pude ver, pero no pude como abrirlas para ver las guías. Ah, ok. Bueno, entonces te voy a mostrar rápidamente. Entonces, en el modo, cuando ustedes entran al grupo, el grupo lo van a encontrar en la parte izquierda. Siempre las materias y todo lo demás lo van a encontrar acá, a este ladito. Cuando ustedes entren ahí les van a aparecer todas sus materias de grado primero. Ahí van a buscar tecnología o informática. Bueno, en este caso se llama tecnología informática primero. Si no sale ahí, tienen que darle clic acá donde dice todas las clases. ¿Listo? Todas las clases y te van a salir todas las clases que tienes. Vas a buscar la clase que en este caso es tecnología informática primero, que en mi caso particular está aquí, mírenla, aquí está. Se meten ahí y les van a salir todos los mensajitos. En este momento yo simplemente puse un mensaje de bienvenida y puse una tarea. Yo sí me vi el video de tecnología. Ah, muy bien, Juan, súper bien. Entonces, ahí tú, ¿cómo vas a saber que es una tarea? Porque tiene un botón. En el mío me dice 8 entregas, pero usted les debe decir abrir o entregar, ¿sí? Los mensajes que yo pongo tienen dos cosas. Yo les pongo o una guía o un video o algo. En este caso, la guía está aquí abajo y aquí puse el video y aquí puse como una pequeña descripción del trabajo. En este caso, para abrir la guía, simplemente le dan clic en la guía, inmediatamente se va a abrir. ¿Listo? Ahí la pueden abrir, la pueden imprimir y demás. ¿Cómo la van a entregar? Por ejemplo, digamos que yo hice la guía y tomé un par de fotos y la guardé. Bueno, yo voy a guardar este archivo en el escritorio, por decir algo, y voy a poner que esta es la tarea. Tarea de primero. ¿Listo? Tarea de primero. Listo, esta es la tareita, la voy a... Discúlpeme una preguntita, profe, perdone que lo interrumpa. Pero, o sea, lo que la aplicación que se me está haciendo, eso es en computador. Pero como yo estoy en el celular... Pues sí, en el celular es un poquito diferente y pues igual tienes que abrir... Lo que pasa es que la guía, por ejemplo, en este caso, en esta guía, tocaba imprimir las actividades, ¿no? Imprimir las actividades y desarrollarlas. Entonces, como son de colorear y demás, los niños tenían que colorear y hacer las actividades y luego pues tenían que tomar la fotografía y subirla a la plataforma. Pero listo. Entonces yo... ¿Y será que si le hago una abusiva, o sea, de abusiva, si usted me puede decir, es que cómo hago, por ejemplo, es que cuando yo abrí eso para enviarla, dicen sí. PDF, entonces, ¿cómo hago? O sea, yo la quería
enviarla por WhatsApp a una miscelánea que ella me dio el número por WhatsApp para yo enviarle eso y ella me la imprimía. Entonces, pero okay, yo no pude. Y si le enseñas a ella solamente la opción de subir la foto. Sí, también. Es más fácil. Sí, puede ser con la foto, o sea, no necesariamente tiene que ser en PDF, puede ser la foto. Fíjate que las tareas que miramos ahorita vimos muchas fotografías, entonces puedes subir la foto. Profe, no sé, explícale de pronto es la opción de tomarle la foto y de subir. Sí, claro que sí. Listo, pero entonces vamos a hacerlo al final. ¿Listo? Nos quedamos bueno, al final un ratico y te lo muestro directamente desde el celular también porque la idea es por celular. Dime. Sí, señora. Gracias. ¿Me puede enviar el número de la señora y yo le envío el PDF que yo le saqué las fotocopias al niño para que hoy saque las fotocopias y ya después me se le explica a ella? Ah, listo, claro que sí. Ah, sí, también si sería. Ahí por el chat puedes enviarle el número por privado directamente a. ¿Cómo es apareces? Que qué pena, pero es que ni siquiera eso lo ayer pude abrir el chat. Tranquila, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. Ahora entonces, si quieres, pues, entonces regálame el número y yo lo envío aquí a. Lo envío a la señora para que te mande la guía. Ay, tan bello, sí. 320-442-2802. Sí. 2802. 2802. Listo, bueno, ahí mandé. Elvia. La señora Elvia. Listo, ahí les llegó a todos. Porque, ay, muchísimas gracias por colaborarme. Sí, señora. Dios los bendiga a todos. Bueno, ya Elvia ahí mandó sus daticos, ahí están en el chat. Listo, les voy a explicar la actividad del día de hoy rápidamente, bueno, la segunda actividad porque se nos acabó el tiempo. Listo, chicos, entonces el otro trabajito es el siguiente, a ver dónde está. Bueno, les voy a mostrar la guía y ahorita se las envío más tardecito. Es esta, primero la guía número 2. Vamos a mirar esta. Entonces, esta es la segunda guía que les voy a mandar. Se llama Colorear por Asociación. ¿A ustedes les gusta colorear, chicos? Sí, les gusta colorear. Ah, bueno, súper bien. Se llama Colorear por Asociación porque es una actividad que nos enseña, aparte de colorear bien bonito, nos enseña a los números, ¿no? Nos enseña los números. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta guía? Mire, esta guía se trata de lo siguiente. Dime. La guía que marca los números. Sí. Exacto, se llama color por asociación. Entonces, dime. ¿Esa guía la tenemos que hacer hoy o mañana? La pueden hacer hoy, mañana, pasado mañana. Tienen toda la semana. Ustedes deciden cuándo. Dime. Dime, dime, te escucho. Es que es una gatita que se llama Atenea. Sí. Pero que yo tengo este Mauricio para que yo vaya. Bueno, saludos a la gatica Tenea. Tomen cuidado, chicos. Entonces, el color por asociación simplemente consiste en ver la imagen. La imagen está dividida en partes y cada parte tiene un número. ¿Listo? Cada parte tiene un número. Los números representan un color. Por ejemplo, en este caso, el café representa el número 1. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Nada, simplemente van a buscar el número, que en este caso corresponde al café, el número 1, y en el dibujo todo lo que tenga 1 lo van a pintar de ese color. En este caso, de café. ¿Listo? Ahora, todo lo que tenga el número 2 lo van a pintar de color, es como un naranja. Entonces, todo lo que aparezca en el dibujo con el número 2 será de naranja.
todo lo que aparezca con el número 3 será de rojo. Y así sucesivamente. ¿El de espacio? Sí. Ay, ¿estoy silenciado? No, está bien. Listo, póngale cuidado. Entonces, si yo pongo a mirar todos los colores, me va a quedar un dibujito como este. Así me debe quedar ese dibujito después de haberlo coloreado. Bueno, no sé, el cuellito me quedó sin pintar y la nariz. Miremos por qué. Ah, porque no tiene números. ¿Listo? Así nos va a quedar el dibujo después de asociar cada número con cada color y pintar de esa manera. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Ah, bueno, aquí también hay un enlace que les doy con una actividad virtual para colorear muy chévere. Bueno, no sé si, porque es que quitaron muchos jueguitos de estos precisamente porque inhabilitaron un complemento que se llamaba Flash. Ahí hay un enlace para colorear por asociación directamente de la computadora. Fíjate la propaganda que se acabe. Ya se acabó la propaganda. Ay, no sé qué pasó. Me quedó mal el enlace porque se fue para acá. No, pero ¿por qué? A ver, vamos a mirar este enlace porque se nos fue para otro lado. Este enlace nos llevará a un jueguito de, bueno, no sé, voy a copiar y a pegar porque me está mandando para otro lado. A ver, vamos a copiar hipervínculo y lo voy a pegar. Ahí, se supone que es un jueguito para colorear por asociación, pero vamos a ver. No, bueno, el enlace no me quedó bien. Listo, entonces lo van a omitir porque apareció el rompecabezas que puse en la primera actividad, que fue en esta. Pero sigamos viendo la guía. Entonces, cada número representa un color y en el dibujito van a encontrar muchos números. Cada color lo deberán pintar con el número que corresponda. Entonces, esta era la actividad, pero no sé por qué no funcionó el enlace. Es un perrito para pintar, pero tenemos unas actividades aquí en la guía. Las actividades son las siguientes, son dos actividades, sí, son dos. Una que tiene como unos pececitos, ¿listo? La imagen, bueno, ayúdenme ustedes allá desde casa a colorear. Van a tratar de buscar el color amarillo y van a pintar los unos de color amarillo, ahí con el dedito, si está en el celular, con el mouse, está en la tablet, van a rayar mi pantalla y me van a ayudar a colorear esa imagen. Pero miren los números. Tienen que mirar, dime. Traten de... Bueno. Yo no tengo colores. Verde. Ok, ok, listo. Los que están en pantalla celular o tableta, les debe aparecer un lapicito encima de la pantalla. Simplemente lo tocan y ya pueden rayar. Los que están en computador, les toca un poquito. ¿Profe, puedo rayar? Sí, todos pueden rayar. Ponme cuidado, los que están en computador. Bueno, la idea es colorear bien, ¿listo? La idea es echarle colorcitos. La idea es echarle color, o sea, que hay un número, entonces usted busca el color acá. Exacto. ¿Dónde está el número? Entonces, el 1, todo lo que tenga 1 es de amarillo. Todo lo que tenga 2 es de verde. ¿Los que no están en computador qué? A los que no están en computador, para que puedan rayar, deben hacer lo siguiente. Deben buscar una franjita verde en la parte de arriba que diga, usted está viendo la pantalla de Camilo Morales. Hay como una franjita verde que usted dice, usted está viendo la pantalla de Camilo Morales. Y al final de ese letrerito verde hay un botón que dice ver opciones. Le tienen que dar clic allí en ver opciones. Y en ver opciones hay una opción que dice anotar. Anotar. ¿Listo? Y cuando le dicen anotar, ya salen las herramientas de dibujo. Y en esas herramientas hay una herramienta que se llama dibujar. Ahí pueden coger la rayita para pintar. Bueno, ahí. Les voy a mostrar aquí
Bueno, así no debe quedar, pero bueno, ahí lo están intentando colorear, debe quedar bien bonito, ¿listo? Asociación por color. Muy bien, listo, muy bien. Algo así. Lo que pasa es que yo sé que es muy difícil pintar por computador, es supremamente difícil. ¿Listo? ¡Profe! Dime. Puedes borrar desde el principio, es que lo que pasa, casi no puedo colorear. Tranquilos. Dime. Cuando ya lo envíes, igual lo imprimimos que ellos lo hagan a color, profe. Uy, sí, ¿por qué le hicieron todo y no me dejaron? Sí, ellos lo imprimen y ellos pues ya lo hacen con los colores correspondientes. Si de pronto tienen una impresora que no es a color y le sale todo gris, igual pues debes abrir el PDF para mirar cuáles son los colores. Sí, porque cuando a veces lo imprime uno a blanco y negro, pues queda como que, ¿qué colores son? ¿Sí? Habría que ver los colores en la guía. Sí. Bueno, algo así, pero tiene que quedar supremamente bonito. Es un trabajito que les va a costar un poco, pero les va a permitir practicar los números. ¿Listo? Eso, dime. Lola, Lima no tiene WhatsApp. Ah, caramba. Bueno, ¿quién no tiene WhatsApp? Ah, doña Elvia. Bueno, no se preocupe, doña Elvia. Profe, lo puedo pintar. No puede, bueno, espérate que ya dejé de compartir. Les quiero mostrar, a ver, cómo comparten pantalla, cómo rayan los que tienen computador. Listo, entonces quedaron claras las actividades. Ya se las voy a compartir en un ratico. Voy a compartir esta es la del día de hoy, la de los colores por asociación y la actividad de su presencia Kids. ¿Listo? La de las mentiras. Dime. Una pregunta. ¿Para qué era ese chat? Ah, el chat era para que una mamita le iba a mandar el trabajo de la semana pasada a la señora Elvia. ¿Mamita? La señora Elvia. Se sabe más. Pero me chateé a mí. Sí, se lo mandé a todo el mundo porque no alcancé a ver cuál mamita fue la que me dijo que iba a hacer el favor, entonces se lo mandé a todos. La mamá de Tomás. No, era la mamita de Tomás. Bueno, ya se lo mandé a todos, ya que. Listo, pero. Listo, chicos. Entonces, no sé. Oiga. Si tengan alguna pregunta con la clase, vamos a dejar nuestra clase hasta acá y nada, no, yo sé que estos tiempos muy largos de clase, pues, son complicados con ustedes, pero les agradezco que ahí permanecieron fieles y pacientes. ¿Listo, chicos? Tenemos dos tareitas, la de su presencia Kids, ya la organizo, y la guía de... Gracias, profe. Colorear por número. ¿Listo? Listo, chicos, entonces espero que haya sido de su agrado esta clase. Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo y les deseo que tengan un día hermoso ahí con sus papitos. Eso, Valerie, gracias por esos picos tan bonitos. Voy a ponerles aquí mi... Gracias, profe. Listo, no, ustedes por... Hola. Desaparecí. Vale, chao. Espérate que... Chao. Chao. Listo. Listo, chicos. Les mando... ¿Me salgo? Les mando un fuerte abrazo. Me convertí en un oso. Listo, me voy a quedar. Le voy a decir a la señora Elvia que se quedara, pero ya se fue. Nos vemos la próxima semana, chicos. Los quiero mucho. Gracias. También. Chao, profe, gracias. Bueno, chao, hijos. Dios me los bendiga. Chao. O así mejor.
Chao, cuídense mucho. Un kitty perro. Eso, bueno, cuídense mucho, hijos. Dios los bendiga. Chao, chao.